Sí, señorita. ¿Como esa? Sí. Muéstrasela. ¡Roberto! Aquí no, tonta. Pero es que quiero que sepas lo agradecida... Primita querida, no sabes qué gusto me da verte. Disculpe a mi prima. Hacía tanto tiempo que no nos veíamos que la alegría de volvernos a encontrar, pues, hizo que saliera en paños menores. Cosa imperdonable en ella, porque para nuestra familia el trabajo es sagrado. Primita. Adiós, prima. Adiós, primo. Mamacita. ¿Cuánto es, señorita? Ya está pagada. Hasta luego. Se hizo la lucha. Mala suerte. Para una muchacha estudiante de idiomas como yo, lo principal es tener un buen maestro. Pero para unos estudiantes, muchachones como ustedes, lo primordial es tener una maestra como yo. ¿No les parece? ¡Prosit! ¡Roberto! Aquí no, tonta. ¿Cómo estás, primita? ¿Cuánto tiempo sin verte? Don Colin. ¿Cómo va eso? Muy mal. ¿Por qué? Los dos quieren que hago... Tarifa doble. Señores, encantado. Les suplico que disculpen a mi primita. Hace tanto tiempo que no nos vemos, que la alegría de encontrarnos, pues, la hizo ser descortés. Pero no seré yo quien la prive de tan agradable compañía. Y por favor, mírenla, es muy bonita ella, ¿eh? Bien. Bueno, bueno. Usted es nueva, ¿no? ¿Perdón? Vivo en este lugar. Ah, sí, señor. Usted necesita aprender idiomas. No le cobre a... Y a mí tráigame dos. Dos grandes, dos... Un express, chico. Bien, señor. La cuenta, por favor. Ya está pagada, señorita. Llámeme por teléfono. ¿Para qué, señor? Quiero que logre la felicidad. Yo así soy. Adiós, primita. Adiós, primos. ¿Qué digo, primos? Casi, casi, papás. Adiós, primo. Chiquitita. Quería ver unas medallitas. Sí, cómo no. A ver si estas le gustan. Sí, señor. Si llega a comprar algo a la señorita, no le cobro, yo me encargo. Comprendo. ¿Cuánto cuestan? 200 pesos. Me la llevo. ¿Quiere pagar ahí? Ya está pagada, señorita. No acepto regalos de desconocidos. Gracias. Dice que no acepta regalos de desconocidos. Debe de ser una mujer honrada. Todas las feas aseguran lo mismo. Me imagino que a usted ya le habrán dicho que es muy bonita. Sí, muchas veces. De 8 a 9. ¿Su esposo? Mi padre. Él es quien me despierta. Hay padres terribles. El mío es feroz. Tiene una pistola calibre 45 que da miedo. A pesar del juguetito, me gustaría que habláramos de negocios. Idiomas. ¿Quiere hablarme por teléfono? Reconozco que tengo atractivos, pero yo también soy honrada y no le hablo por teléfono a los hombres. No se le olvide, un 20cito, un 5cito antes. ¡Roberto! Aquí no, tonta. Mi vida. Es como mi prima, más bien como mi nieta. Adiós, prima. Adiós, abuelo. Digo, adiós, señor. ¿Me permite pasar? Lleva usted varios días siguiéndome hasta mi casa.
¿Qué quiere? ¿Hablarle? ¿O le tiene miedo a las palabras? Yo no le tengo miedo a nada. ¿Lo comprobamos? ¿Qué quiere de mí? Lograr que alcance la felicidad. ¿Yo soy así? Una aventura. Una no, no me queda tan poquita cosa. Una, muchas. ¿Lo se hará? Sí. Los hombres se han mostrado poco generosos con usted. Por favor, si me equivoco en algo, corríjame porque me molesta acertar siempre. Uy, uy, uy. Hubo poca pensión porque no hubo hijos. Y no hubo hijos porque hubo poco cariño. Y hubo poco cariño por falta de atractivos. Temperamento frío porque nos sentimos fea. Permítame decirle que yo estoy en el mundo para hacer la felicidad de las mujeres como usted. Y no con halagos ni con besos, que eso lo hace cualquier italiano venido a menos. Sino con una filosofía práctica que ofrezco poner a su disposición. ¿Cómo se llama? Isabel. Nombre de reina. Pronto lo será para muchos. ¿Me está proponiendo algo raro? Yo tengo un instituto para enseñar idiomas. Con los métodos más modernos, ultramodernos. Conversafón se llama. Y tengo a las profesoras más bellas. ¿Y qué tiene que ver la belleza con los idiomas? En mis suntuosas oficinas tengo 20 líneas telefónicas cuyos números conocen solamente los hombres más prominentes del país. Cuando alguno de ellos quiere aprender cualquier idioma, le mando a la profesora adecuada. Es usted un mantenido. Me voy lleno de tristeza. Este es mi primer fracaso. Pero como de la honestidad al otro no hay más que un segundo de duda, le dejo mi tarjeta por si las dudas. Número de teléfono. Marque un 5 antes. Permítame decirle que si yo fuera capaz de enamorarme de alguien, me enamoraría de usted. Se lo merece. Uy. Podría enseñar hasta esperanto. Ya me voy. Adelante. Felipe del Castillo, para servirle. La Serna, sus órdenes. El señor Vázquez, uno de mis secretarios. Tanto gusto, encantado. Bienvenido a nuestro instituto, ¿quiere usted sentarse? Gracias, mis minutos están siempre contados. Deseo inscribirme en el curso de italiano. Perdone, ¿quién lo recomienda? Nadie, yo no tengo amigos. Vi el anuncio de ustedes en el periódico. Y como voy a pasar un año en Italia estudiando arqueología. Comprendo. Un momentito. Marta. Diga, señor. Dígale a la profesora de italiano en turno que venga a mi despacho. Supongo que quiere usted clases individuales. Por supuesto. A sus órdenes, señor director. Le presento a su nuevo alumno. Felipe del Castillo, para servirle. Quiero que me haga el favor de darle su primer repaso. Con todo gusto. ¿Me acompaña al privado? Muchas gracias. Por aquí, por favor. Pase. Según este estado de cuentas, me estoy haciendo inmensamente rico. Estoy por decir que en esto es usted un genio. Pero debo confesar que no fue idea mía. La idea vino rodando, solita. Al principio tenía yo un instituto de idiomas con profesoras de verdad. Pero de pronto me di cuenta de que los alumnos se enamoraban de las profesoras y yo sin ganar nada. Entonces pensé que no era justo. Decidí organizarme y aquí están los resultados. El dinero entre raudales. Nunca tuvo dificultades con la ley. ¿La ley? ¿Qué tiene que ver la ley con esto? Los hombres y las mujeres se buscan desde tiempo inmemorial. Y no siempre se encuentran. Yo les facilito el camino. Mis profesoras son lindas. Los enlaces son distinguidos. Ricos, generosos. Es que usted para las mujeres tiene un ojo. Ese es el verdadero secreto. Yo puedo hacer de una sirviente cualquiera una pantera devoradora de hombres. Eso tiene un peligro. ¿Cuál? Que un día puede ser usted despedazado por una de esas panteras. Mi querido Vázquez, yo soy inmune al amor. Y aquí están los resultados. Cataratas de dinero. Y como tú has sido un fiel colaborador, justo es que participes de los beneficios. Que si ahí ganas el doble. Señor, es usted muy amable. Pero tendrás que trabajar el doble. Sí, señor. Pero como siempre lo has hecho.
con elegancia, con distinción, con clase, con categoría, con paciencia. ¿Señor La Serna? ¿Sí? La señorita Rodríguez lo busca. Trae tarjeta suya. ¿La señorita qué? Isabel Rodríguez. Isabel Rodríguez. Ah, sí, sí, que pase. Casi no le conozco la cara, pero va a saber qué espalda tiene. ¿Qué es eso? ¿Estoy bien así? Se ha preparado usted para lo más barato. Es usted un diamante en bruto, pero la voy a pulir. ¡Vázquez! Señora. Llévesela, la quiero lista para las 6 de la tarde. Para las 6 de la tarde, muy poco tiempo, señor. ¿A las 6 de la tarde? A las 6 de la tarde, señor. Quítele todas las porquerías que tiene en la cara. Sí, señora. Llévesela. ¡Vázquez! Señora. La espalda no se la toque. La espalda no, señor. Buongiorno, signorina. Buongiorno, signore. È questo l'aereo per Roma? Sì, signore. ¿Es usted italiana? Per piacere. No, soy de Zacatecas. Pero mis padres eran de Jalisco. ¿No le importa? Yo sé que con usted voy a aprender muy bien. Ya verá lo que yo le enseño. Que se desnude. No, no, aquí no. Este es un despacho serio. ¿Cuál es su departamento? Volti a sinistra. Mi tarjeta. ¿Hora? Las 7 de la noche. Ay, la hora del crepúsculo. Ahí estaré. Pero antes, tienes que hablar con uno de los secretarios del señor La Serna para inscribirte. ¿Ves qué distinta luces? Soy otra. Puede ser la más valiosa. Te debo la vida. Solamente el 50% de lo que ganes. Y no lo olvides. Toma. Algunos regalan anillos. Yo regalo pulseras. Cuando me conociste, dijiste que si fueras capaz de enamorarte, lo harías de mí. Y lo confirmo, solo que... ¿Qué? Los fabricantes no utilizan sus productos antes de ponerlos a la venta. No es ético. El señor Harmon. Sí, páselo por el rojo. Me leyendo este contrato. Señor Harmon, ¿en qué puedo servirlo? Sí, ya sabe, Roberto, lo de siempre. ¿Cuántas profesoras necesita? No, esta vez solo 5. No se preocupe, le voy a mandar 5 estatuas. Como siempre, ¿verdad? Hasta luego, señor Harmon. Con que este es tu negocio. Y el tuyo debe ir adelante. Gracias. Si es que firmas. Encantada. Sígame, señorita. ¡Cuidado, don Roberto! Hipócritas. Les voy a presentar a una nueva compañera y es la señorita Isabel Rodríguez. Será la nueva profesora de turno, que es lo que no teníamos. Hay 5 alumnos, 4 que estén de turno y tú que debutas hoy, prepárense. Recojan los instrumentos de trabajo y al ataque. ¡Vamos, niña! ¡Vamos a cambiarnos! ¡Órale!
niñas, niñas. Ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Mañana en la oficina tendrá su cheque. ¿Listas? ¡Al ataque! ¡Síganme! Pasen, tengan la bondad. Gracias, señor Harmon. Bien. Bueno, pues, manos a la obra. Aquí tiene, señorita. Gracias. No olviden que las esperan. Aquí tiene. Gracias. Aquí tiene. ¿Este tiene? Sí, tiene. Pórtense bien. Y recuerden, lo importante no es competir, sino vencer, matar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Te deseo un feliz debut. Gracias. Suerte. Vámonos. Vámonos, vámonos. Ay, me dieron el número equivocado. Me mandaron a la azotea. Ah, mira, me tocó el segundo. Ay, a ver si ahora me tocó un melenudo. Aquí tiene usted su chequecito. Gracias. Tendrán buen fondo, ¿no? Me imagino que sí, usted lo hizo. Bueno, me refiero a las muchachas. A las muchachas no usa fondo. No. Pero espero que esto sí. Pues yo espero también que sí. Muchas gracias, muy gentil, muy amable. Encantado, querido amigo. Bueno, chao. Nos vemos, muchachas. Sí. Ay, suerte. Sorprendido, ¿me está usted siguiendo? No, 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 le aseguro que nada me gustaría tanto como eso, pero no, yo vivo por aquí. ¿En dónde? Acabo de comprar un departamento de esos. Es curioso, yo vivo allá, en la parte modesta. ¿Ah, sí? Debe ser usted muy rico. Me gano el pan. ¿Con el sudor de su frente? Más o menos. Me felicito, somos vecinos entonces. Pensé otra cosa. Como veo que sigue a todas y les regala pulseras, me dije, ahora me toca a mí. A usted le dejé mi tarjeta. Sí, la rompí y ya tengo pulsera. Espere. Le aseguro que con usted no voy a insistir. ¿Insistir en qué? En nada. ¿A qué se dedica usted? Tengo un instituto para enseñar idiomas. Es un trabajo interesante. Acerco a los pueblos, a las personas, me gustan los viajes, tengo un corazón gitano. Es un aspecto importante de la industria del turismo. Ya, ¿y las mujeres a las que acosa? Ah, esas son personas que hablan idiomas y me interesa contratarlas para que enseñen. ¿Usted qué creía? Yo creía que era usted un conquistador empedernido. No, no se crea, con las mujeres soy bastante tímido, muy, muy tímido. Sí, ya lo veo. Ay, me quemé, perdón. Oiga, me imagino que su papá no va a sacar la pistolita si la ve llegar acompañada por un tipo como yo. Naturalmente que no. Eso es natural, si no ya habría asesinado a su novio. Buena manera de averiguarlo, pero no tengo novio. ¿No tiene? Bueno, voy a elevar una protesta ante el gobierno. Los mexicanos nos estamos volviendo sonsos. ¿Y cuánto tiempo tiene viviendo por aquí? 4 años. 4 años y todavía no tiene novio. Hay que buscarle uno así con canitas, guapetón. Pues bien, aquí vivo. Pues me dio mucho gusto haberla acompañado y que seamos vecinos. A mí también. Buenas tardes. Buenas tardes. Se me olvidaba. Yo no soy tan ingeniosa como usted.
¿Me podría decir si es usted casado? Dios me libre, no, soy soltero, para su suerte y gloria. Pues sabe una cosa, todas esas mujeres que usted contrata son unas tontas. ¿Por qué? Porque no han sabido pescarlo. Mis profesoras, pobrecitas, no, ellas no piensan en el matrimonio. Tienen demasiado trabajo, de día y de noche, sobre todo de noche. No piensan más que en el trabajo. Buenas tardes. Ya vas, Blue Blue. Pues ya vas, Barrabás. Oh, my cherry. ¿Dónde está ese Roberto La Serna? Perdone usted, pero ¿de parte de quién? Él no me conoce, pero tiene que recibirme. Si no me dice su nombre, no lo puedo anunciar. Es inútil que se lo diga, pero usted diga que tiene que recibirme y ya. Pero señor, comprenda usted que... Marta. Sí. Adviértale a ese señor que grita que no estamos en un mercado y pásalo a mi despacho. Roberto La Serna, que lleva una vida limpia y transparente, no se oculta de nadie. ¿Cuál es su despacho? Ese. Disculpe que no lo reciba de pie, pero sus modales no merecen otra cosa. Roberto La Serna. A sus órdenes. ¡Vividor! Y dale. Pero qué manía de creer que eso es un insulto. ¿No tiene usted más imaginación? Yo soy Raúl Gaona. Hola. ¿Y viene usted a darme la puntilla? Sí. ¿Por qué causa, motivo o razón? Ayer nos mandó usted 5 profesoras. ¿Tan mal quedaron? A mí qué me importa. A mí me tocó una. ¿Cuál? Isabel. La profesora de turco. ¿Y usted lo que quiere es aprender griego? No, tampoco eso. ¿Entonces? La tuve que llevar a su casa en pujones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mi mujer. ¿Su mujer? ¿Su mujer? ¿Qué coincidencia? ¿Y se puede saber por qué está usted tan indignado, amigo mío? ¿Pero qué no comprende usted que es mi esposa? ¿Su ex esposa? Tengo entendido de que están ustedes divorciados. Sí, lo sé. Pero ayer cuando la vi tan cambiada, le garantizo una cosa, que no la conocía al principio. Pero después, cuando supe que era ella, se me vino el mundo encima. ¿Y no se le vino el mundo encima cuando la abandonó? ¿A usted qué le importa? Ah, perdóneme, me vino usted a reclamar y le tengo que contestar. Esa pobre mujer ha estado haciendo milagros para vivir con la ridícula pensión que usted le pasa. Y me viene a reclamar a mí. A mí. Ahora que la ha transformado en una mujer que es capaz de despertar los celos de un hombre. ¿No es cierto? ¿Por qué la dejó usted? Por fea, por desabrida. ¿Y cómo la encuentra ahora? Elegante, distinguida, fina, llena de fuego. Porque su mujer, amigo mío, con el permiso de usted, tiene un temperamento lleno de fuego que ningún hombre le ha sabido sacar. Y ahora que el destino se la presenta a usted por segunda vez gracias a la magia de mi mano, ¿me viene usted a reclamar a mí? ¿A mí? ¡Vamos, hombre! Sí, ¿verdad? Yo soy el que envía profesoras, el que las vende, soy un asco. Pero ¿y usted qué es el que las compra y el que las recibe? ¿Cómo se llaman las gentes como usted, amigo mío? ¿Cómo? No se apene. Los hombres somos los seres más complejos del mundo. ¿Más qué? ¡Complejos! Ah. Le dolió mucho encontrársela en esas circunstancias. Eso quiere decir que la quiere. Y si la quiere, no debe de cometer el mismo error 2 veces. No la deje ir. Es que no puedo. ¿Por qué? ¿Tiene usted otra mujer? Eso no es problema, ¿eh? Mándemela a mí, yo le cambio a la otra, se la transformo. No es eso. Entonces... Es que... No puedo pensar que Isabel se haya convertido en una... No, no lo diga. En primer lugar, porque es muy feo, y en segundo lugar, porque no es cierto. Le doy a usted mi palabra de honor de que ayer, por primera vez, Isabel iba a dar su clase de turco. ¿No le parece?
parece providencial de que haya sido precisamente con usted con quien haya ido a parar. Es el destino. El destino que los une nuevamente para que juntos se salven. Por otra parte, no hay que ser egoístas. No hay que ser egoístas, señor. Usted solamente piensa en usted, en que encontró a su mujer en una situación comprometida. Pero ¿y ella qué estará pensando ella de usted? ¿Que es usted un ser despreciable que se dedica a buscar mujeres, a comprar el amor, a comprar carne de pecado? Y eso es muy feo, amigo mío, es muy feo. Porque las mujeres también tienen su sensibilidad. Este va a ser un golpe decepcionante para ella. ¿Usted cree? Ah, se lo aseguro, sí, se lo aseguro. Mientras usted le fue fiel a ella, ella soportó hasta la separación. Aguantó las privaciones con integridad. Pero ahora... ¿Qué consiguió? ¿Qué? Tal vez se haya dedicado a esto única y exclusivamente por un deseo escondido de tropezarse alguna vez con usted. Ya que usted es un hombre que se dedica a comprar el amor, a comprar mujeres. ¡Fuchi! Sí, Fuchi, yo soy Fuchi, pobrecita. ¿Sabe lo que yo haría en su lugar? ¿Qué? Iría corriendo a su casa. Sí. Me hincaría y le diría... Sí. Chabela, ¿quieres casarte conmigo? ¿Otra vez? Sí, señor, otra vez. Hay que ser hombres, hay que tener integridad, hay que ser un buen amador. Además, le aseguro que va usted a encontrar una mujer distinta, diferente, transformada por mi mano maestra. Porque yo a esa mujer la he convertido, la he transformado para hombres como usted. Yo la transformé para usted. ¿Qué le parece? Uy, veo que duda. Duda. Le voy a demostrar que todo lo que le estoy diciendo es verdad. Vázquez, el expediente de Isabel Rodríguez. Vázquez, el expediente de mi expectivo de Isabel Rodríguez. Por la fecha se va usted a dar cuenta de que su mujer es inocente. En el contrato está especificado claramente. Además, va usted a ver el expediente. ¡Adelante, Vázquez! ¿Pero qué hacen contrato para esto? ¡Adelante, Vázquez! No es precisamente un contrato. Es una carta donde ellas firman y donde ellas atestiguan de que obran única y exclusivamente de motu propio. No hay presión ejercida porque esta es una casa honrada, señor, y yo soy una gente honrada. Sí, señor. ¿Está claro? Sí, señor. Aquí está la fecha. ¿Qué dice la fecha? ¿De cuándo es la fecha? Ayer. Y aquí está el expediente. Aquí está. Ingresos, cero. Egresos, todos. Números rojos, todos. Números negros, ni uno. Amigo mío, le regalo a usted ese expediente y ese contrato. Es mi presente de bodas. Muchas gracias. No es usted la persona que había pensado. Porque es usted muy mal pensado. Sí, ¿verdad? Deseo que sean muy felices. Y permítame expresarle, dicho sea como un homenaje a la belleza de su señora esposa, de que siempre pensé que ella iba a ser la perla de esta casa. Y ahora esa perla la he perdido. No, 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 de ninguna manera. Después de lo que usted ha hecho por nosotros, yo no puedo lesionar sus intereses. Y como comprendo perfectamente bien que la inversión económica que usted ha hecho para transformar a mi esposa es bastante grande... No, 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 así por favor, es que... no, por favor, no, los negocios son así. Algunas veces se gana, otras veces se pierde. Sí, pero en esta ocasión los dos salimos ganando. Así es que... Es demasiado dinero, señor Gona, por favor. No, no, quítele un cero, se lo suplico. ¿Eh? No, no le quite nada. Aquí tiene usted. Gracias, señor. Y es lo que merece por ser una gente honrada. Como usted. Y entre gentes honradas como nosotros, nunca hay ni habrá problemas. Claro está que no. Así es que, nuevamente, muchas gracias, don Roberto. No tiene por qué. No tiene por qué, mi querido don Raúl. Hasta luego. ¿Una perla? Sí, señor, una perla. Ay, y qué buena me la dejó.
Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Hasta vestida se ve usted bien. ¿Se está usted burlando de mí? No, no, es que la acabo de soñar. Sí, debo sentirme orgullosa o ofendida. Debería de llorar, porque en el sueño me acaba usted de matar con la pistola de su papá de un tiro en el corazón. ¿Quiere que baje y la acompañe? Hoy no, se me hizo tarde y mi papá me ha de estar esperando con la pistolita. Tiene muy buena puntería. Nos vemos. ¡Ay, cielo! Sueñe conmigo para corresponder, ¿no? El matrimonio es el mayor triunfo de la mujer. Y no sé por qué últimamente tengo el deseo de verlas bien casadas a todas. ¡No! Porque los maridos además son gordos, chaparros y feos. Y además quieren más a la amiga que a la esposa. Y yo les voy a enseñar a ustedes a ser esposas y a ser amigas. Yo me encargo de eso. ¿Alguien tiene algo importante que aportar a esta clase antes? A ver, chaparra. Ve, pero no te tardes. Y no escribas en las paredes. Bien, niñas. Esta clase ha terminado por hoy. Mañana nos dedicaremos única y exclusivamente a la clase de vestirse y de desvestirse. Porque eso es muy importante, desvestirse. Vázquez, mañana yo no puedo llegar a tiempo. Les da a usted las clases de desvestirse. ¡Ah, no! ¿Por qué Vázquez no? ¿Entonces quién? ¡Niñas! ¡Por favor! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir, niñas! Isabel, ¿a qué se debe el honor? Vengo a devolverte tu pulsera y a darte las gracias. ¿Las gracias por qué? Me ayudaste a recuperar a mi marido. Fue una casualidad. Tú me transformaste. Ahora sé que no se irá nunca más. En el fondo es un imbécil. Como tú has hecho de mí otra mujer, quiere presumir de esposo. Últimamente me he hecho el propósito de que se casen todas las muchachas, de que lleven una vida feliz, tranquila. No sé, es una misión que me he propuesto y me parece una noble misión, ¿no te parece a ti? Como todo lo que tú haces. Sin embargo... ¿Sin embargo qué? Lo dejo todo, si tú me lo pides, todo. Isabel. Cuando me conociste dijiste que si fueras capaz de enamorarte, lo harías de mí. Me gustaría... comprobarlo. Marta. Diga. Ya salí. ¿Eres previsor? Yo no. Mi arquitecto. Acabó el trabajo por hoy, muchachos. ¡No! ¡No! ¡Va a temblar! Bueno, yo me voy a un cine. ¡Adiós, muchachos! Ah, gracias, ella me atiende. ¿Qué pasa usted? Señorita, algo anda mal entre nosotros. No entiendo. Sé de usted que es muy bonita, que tiene un padre celoso, que tiene una pistola, que es usted vecina mía, soltera, que no tiene novio y ni siquiera sé cómo se llama. Elena. Usted de mí lo único que sabe es que soy irresistiblemente simpático, que soy rico, que no soy mal parecido, que también soy vecino suyo, que tampoco tengo novio y ni siquiera sabe cómo me llamo. Roberto Lacerna. ¡Milagro! ¿Es usted adivina? Ah, no, claro, la tarjeta que le dejé la otra vez. No debí dejársela nunca. ¿Por qué? Porque no tiene usted cara de saber idiomas. Pues se equivoca, sé hablar muy bien el catalán. ¿Catalán? Ya sabía yo que tenía que tener algún defecto. ¿Qué desea? Esa pulsera. ¿Otra?
Una profesora nueva que acaba de llegar. Yo pensé que era para otra primita. No quiero que piense usted equivocadamente de mí, ¿eh? ¿Le gusta? Me encanta. Ah, sí. Grábele un nombre. Con mucho gusto. ¿Cuál? De hoy en adelante te llamarás Betty. Es un buen nombre. Y te felicito. Una nueva vida se abre para ti. ¿Vázquez? Sí, señor. Una nueva colaboradora. Te la entrego, a ver qué puedes hacer por ella. Sí, señor. ¿Me puedes besar? Me da pena. Pobrecita, me da pena. No importa, tienes que ir practicando, aunque no sepas besar. Señorita, señora, el tiempo no se aprovecha. Llévatela y enjáulala. Sí, señor. Le da pena. Sí, Marta, dígame. El señor Harmon. Ah, sí, páselo por el gris. Señor Harmon, ¿en cuántas puedo servirle? Solo una. Saludos, señor Harmon. Marta. Sí. Que venga la señorita Pili a mi despacho. Lo más pronto posible. No, se soltó. Vázquez. No, sí, por favor. No, sí. ¿Tardarás mucho? No, en cuanto venga la secretaria, ya pedí cálculo terminar en una media hora. Ay, magnífico, es el tiempo justo que necesito para terminar de arreglarme. Presentar estas estadísticas con 4 copias es una lata, con lo que me disgustan las estadísticas. Prometí entregarlo todo mañana a la mañana. Pero no te inquietes, en cuanto llegues a secretaria experta ya verás que lo haces todo sin la mayor dificultad. Ojalá. Ahí está. Ay, por favor, cierra la puerta, no quiero ver a nadie. Sí, cariño. La esperaba. Pues aquí estoy. Llega un poquito tarde. Bueno, ¿qué importa el tiempo? ¿Cómo que importa? A mí me urge. Mírenlo. Y no parecía. Tenemos que hacerlo lo más apresita posible, ¿eh? ¿Qué? ¿Es apuesta? No, nada de apuesta. Pero es que me pone de mal humor perder el tiempo en estas cosas tan molestas. Entonces, ¿por qué me llamó? Porque no puedo hacerlo solo. Claro. Le pedí a mi mujer que me ayudara, pero la pobrecita no sabe. Está muy viejita. Al contrario, pero no sabe, pobrecita. No sabe. Por eso le dije a mi mujer que me iba a buscar una. ¿Su esposa está enterada? Por supuesto, yo le comunico todos mis actos. ¡Mucho! Incluso ella me aconsejó que la llamara a usted. Suecos. Y yo no, yo soy de aquí. ¿No trajo máquina? Hemos progresado mucho, pero a máquina no hemos llegado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo cree? ¿Cómo vamos a hacer lo de las copias? ¿Va a haber fotografías? Sin máquina no podemos hacer nada. Mire, yo me he tropezado con raritos, pero como usted, ninguno. ¿Qué pasa, cariño? No entiendo nada, cariño. Dice que me vio con un oso. Mucho gusto. ¿Y usted? Es mi esposa. No está tan viejita. ¿Perdón? No, nada. Bueno, siéntese, quiero que esté cómoda. No, sí cómoda estoy. Lo que pasa es que, pues, no estoy acostumbrada a esto. ¿Es nueva? Pues, un poco. Le ruego que perdone a mi marido, es muy nervioso y a veces grita. ¿Grititos? Bueno, por mí pueden empezar. ¿Delante de usted? Claro, y si quiere le ayudo. ¡Renuncio! ¿Pero dónde he caído yo? ¡Oiga! ¡Nada! Nosotras somos normales. Roberto no admite toda clase de gente en su oficina. ¡Me voy! Lo único que siento es lo de la máquina, que ya me andaba de curiosidad. ¡Depravados! ¿304? ¿Ya la metí? ¿Me regalas un peso? Sí, un peso. No tengo cambio. A ver, creo que yo tengo. Gracias. Ande, haga la pregunta.
¿Yo? ¿Cuál? La que tiene en mente. Son sobrinos míos. Ya lo suponía. Ah, sí, usted suponía otra cosa porque es usted muy malicioso. Pero si yo ni siquiera... Es que veo por ellos. Mi hermano gana poco dinero y teniendo dos hijos, figúrese. Pero cuando la familia es unida se sobrellevan las penas, ¿no es cierto? Lo nuestro no se puede llamar penas. Dificultades naturales y nada más. ¿No tiene usted ambiciones? Por supuesto. No soy ninguna santita. Ambiciono llegar a ser muy rica. Aunque tampoco lo deseo mucho. Dependo de papá y gano lo suficiente para vestirme bien, comprarme un libro que me recomienden, ir a uno que otro espectáculo. ¿Cuáles prefiere? Recuerda las instrucciones. Hasta que no te des cuenta del ambiente, tú tranquila. No menciones para nada el cobro. Es tan reservada esta gente que por regla general le tienen miedo al escándalo. Este señor se ha valido de tres intermediarios para llegar hasta mí. ¿Te acordarás de las lecciones? Sí. Lo demás lo dejo a tu iniciativa, que tienes mucha, hijita, mucha. Te deseo mucha suerte en tu primer trabajo. ¡Niña! No le falte respeto a su profesor. Ande, bájese. Buenas tardes. Buenas. ¿Yo? No, yo no, yo... Sí, sí, estoy. Yo. Venga, venga. Buenas tardes. Buenas tardes. Si es por la cuestión financiera, no es necesario, ¿eh? No, es que con ella no es suficiente. A usted también lo necesito. ¿A mí? Pero... Sí, pasen. Pasen, pasen. Uy, 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 uy. Quieto. Pase. Pase. Pasen. ¿Desea tomar algo? ¿Una copa o...? Un café. No. Tengan la bondad de sentarse. Siéntese. Yo soy delgado. Sí, muy gordo, ¿no? Se le ve. No, no, me refiero al apellido. Ah, La Serna, para servirle. Ella es Betty, la persona solicitada. Gracias. Sí, me lo imaginé al verlos. Pues, esto es un asunto penoso y un tanto delicado que no sé cómo abordar. Pues generalmente lo más fácil es por el principio. Sí, lógico. ¿Usted es la persona solicitante? Pues sí y no. Quisiera ser más explícito. Bueno, es que es un poco difícil, porque somos dos. Bueno. Mi hijo y yo. Ah, padre e hijo. Da gusto cuando la familia se lleva bien, ¿no? Estoy seguro de que usted sabrá comprenderme y perdonarme porque tiene aspecto de hombre inteligente. Pues yo seré todo lo inteligente que usted quiera, pero créame que me estoy poniendo nervioso. Necesito su ayuda. Ándale. Mi hijo y yo. Ah, con los dos. Uf. Esto, ¿y ella qué pinta en este asunto? Bueno, pues es que yo aspiro a que la señorita Betty conquiste a mi hijo. No entiendo nada de nada. Aunque lo creo muy difícil. ¿Por qué? ¿Acaso su hijo es así como tiende para la izquierda refinada, como que le gusta que... ¿No? Es un caso clínico. Lo han visto médicos, psiquiatras. Todos me lo han confirmado. Vea usted, el retrato de su madre. Hermosísima señora, lo felicito. Gracias. Y dígame, ¿la señora sabe que usted y que su hijo así como que...? Esta santa mujer murió hace un año dejándonos a mi hijo y a mí en la más terrible soledad. Lo siento. Mi hijo único creció siempre pegado a las faldas de su madre. La amaba tanto que no se enamoró nunca, ni veía a las muchachas. Nada más a los muchachos, lo que ligaba... No. En ese aspecto es completamente normal. Solo que... ¿Solo que qué? ¿Qué?
Es primerizo. No. No. Nada de... Nunca nada. Nada, nada, nada. Mientras vivió su madre, pues era casi natural, porque es un caso que se da con relativa frecuencia. Ya le he dicho a usted que Elena era una mujer maravillosa. ¿Elena se llamaba? Elena. Hermoso nombre. Me trae recuerdos. Gracias. Adelante, adelante. Pero después de muerta su madre, su recuerdo sigue pesando en el ánimo de mi hijo. Y ya tiene 20 años. ¿20 años tiene el animal y todavía? Perdón. Sí, 20 años. Me enoja mucho. 20 años. Y pues naturalmente yo quiero que se case, que perpetúe la especie. Claro. Y pienso que mandarlo así al matrimonio, pues es muy peligroso, ¿no le parece a usted? Es como mandar a un peso mosca a pelear con Cassius Clay sin entrenamiento. Ándale, exactamente. Yo quiero que usted me oriente, que me ayude. Hemos estado a punto de cometer un gravísimo error. ¿Cuál? Pues, no le vamos a mandar a esto encima a su hijo. Es como el niño 20 años tiene y nada de nada. Vale. Quítate la vida. No le vamos a dejar caer esto encima a un niño de 20 años que... No, ¿verdad? Como si le cae un edificio. Lo deja sordomudo al muchacho. No. Cápate, mi amor. Mi profesora de Esperanto. No, hay que utilizar otros medios. Es decir, si él viene siendo peso pluma, hay que mandarle peso pluma. Porque si le mandamos a esta que es peso completo y el muchacho es peso gallo, pues... Sí, lo mata. Claro. Ya está. Pasen. Buenas tardes. Ahora les mando a mi hijo. ¿No estás nerviosa? Un poco. Vente. Este es Antoñito. Buenas tardes. Muy buenas. No, perdón. Quise decir, mucho gusto. No, tampoco. Es buenas tardes. Perdone que vengamos a molestarlo. No es molestia. Ya mi papá me habló del asunto. ¿Y usted qué dice? Pues no creo que pueda. Ay, no sea modesto. Yo le aseguro que sí. No, si no me niego. Lo que pasa es que, repito, no creo que pueda. Nosotras le ayudamos, ¿verdad? Pues acepto. Gracias, lo sabíamos. ¿Quiere que empecemos ahora mismo? Pues si no es mucha molestia para ustedes. No, que va. Si hemos venido para eso. ¿Quieren que vayamos al cuarto de estudio? Sí, porque en la sala, pues, sería un poco incómodo. Sí. Hagan el favor de acompañarme. No saben cuánto me agrada que sean ustedes tan caritativas. ¡Uy, no! ¡Ya verá! Dígame, Elena. Dígame, Marta. Aquí está Betty. Ah, ¿qué pasa? ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué viene sola? Enseguida se decidió por Philly. Claro, son iguales. Se identificaron.
surgió el chispazo, se tuvieron confianza. Y sin confianza no hay amor. ¿Verdad? Entonces no hubo debut. No, pero lo habrá. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? ¿Y esa mirada que tienes? ¿Por qué me miras así que...? No toques eso. ¿Cómo sabías que era la cama y él...? Ya te contaron todas las chismosas esas. Te vinieron a decir, ¿qué quieres de mí? Estate quieta, niña. ¿Qué confianza son? Más respeto para... ¿Pero tú crees que puedes abusar y nada más? Por favor, no. Sí, estate quieta, sí. Sí, no, a la cama no, a la cama no. Ni siquiera tengo sueño. Mira, pues, a este corazón traidor rendirse a tus pies de amor, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor. Ahora tú. Yo lo imploro de tu hidalga compasión. O arráncame el corazón, o ámame, porque te adoro. Lo del beso no está. No, ¿verdad? Pero lo sentí así. ¿Qué? ¿Estuvo mal? No. No, es una reincorporación romántica que no estuvo mal. Vamos a intentarlo de nuevo, ¿No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más clara la luna brilla y se respira mejor? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Se respira mejor? ¿Sí? ¿Tú crees? No sé. No. Bueno, Roberto, dígame, ¿de cuántas secretarias puede usted disponer? ¿Cómo? No, son pocas. Imagínese que estamos esperando una excursión de 150 trailers. 40 solicitudes y no tengo más que 18 profesoras que se puede hacer. Que hagan cola y punto. Aquí está, fíjese bien, es un campamento de trailers. Aquí está la placa. XRS, Ohio, Mr. Whisper. Whisper, ojalá y sea calvo. ¿Para qué? Porque si es calvo y apaga la luz, lo localizo inmediatamente. María, XEQR. La charrita del cuadrante. Y a mí que me encanta la música ranchera. No es estación de radio, es placa. Aquí está, se llama Mr. Schellinger. ¿Mr. qué? Schellinger. Ah, vaya. ¿Tú hablas inglés? Solo palabrotas. Pues no las digas. ¿Tú hablas inglés? No creo que haga falta, ¿no? Profesoras de idiomas, si no saben hablar inglés, no les da vergüenza. ¿Ya ven por qué hay que cultivarse? A los que hay que cultivarse es a los americanos, ¿verdad? Toma, niña. Ay, eso parece como ir de picnic. De picnic. ¿Tú ya tienes? No, yo tengo gringo. Pero ya tienes tarjeta. A ver, tengan, por favor, tengan cuidado con el idioma. Tengan cuidado con el inglés. Se acercan a los señores. Yes, sir, I am your little friend. I am your little friend. Muy bien. How much? No, how much. Toma. Tenga mi rusa. Mi japonesita linda. Toma, Margot. No los vais a agarrar a patadas como es tu costumbre. Aquí tienes tu niña. Placas, B, G, T. Ay, siempre me tocan ancianos. ¿Cómo sabes que es anciano? Vejete. ¡Fuera! ¡Vamos a trabajar todo el mundo! ¡Vamos! ¡Ay, esto ha sido un día muy agitado! ¿Dónde está Pili? No ha venido. ¿Por qué? Tenía que ir a casa del señor Delgado. ¿Otra vez? Sí, se abonó. Allí junto a la banca. Pues ten cuidado, porque es un árbol muy grueso y tiene muchas ramas. Y en las ramas muchos pajaritos. Y también hay muchos animalitos. ¿Terminaste anoche la
cena? No, no, no pude. Bueno, es que no sé qué me pasa, pero solo cuando estoy contigo es cuando se me ocurren cosas. A mí me pasa todo lo contrario. Cuando estoy contigo es cuando me olvido de todo. ¿De qué? Nada. Bueno, vamos a ensayar, ¿no? Sí, sí, vamos. ¿No tienes calor? Sí. Pues... sí, mucho. Ponte cómoda, ¿no? ¡Ayúdame! Ah, sí. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo le va? ¿Por qué está tan seguro de que soy yo? Porque no conozco unos pasos que tengan tanto eco como los suyos. Parecen estereofónicos. ¿Qué hace aquí tan solito? No me vaya a decir que esperando que yo pasara. No, no, eso no se lo voy a decir. En primer lugar, porque es peligroso regalarle el oído a una mujer. Y en segundo lugar, porque no es verdad. Eso no me gusta. ¿A quién estaba usted esperando? A usted. ¿Sabe? Esa plaza, en lugar de llamarse la Plaza de las Tres Culturas, debería llamarse la Plaza de las Tres Casualidades. ¿Por qué? Casualidad de encontrarla, casualidad de que seamos vecinos. ¿Y la tercera? La tercera es la que dan en los teatros antes de que comience la función. Jaja. Esa no se la voy a decir porque ya no sería casualidad, sería una tontería de mi parte. ¿A usted no le hace pensar esa plaza? Claro que sí. A mí me agobia. No sé, me da la impresión de que todo mi pasado cayera sobre mí como... como una lluvia, como una luz sobre mis hombros. ¿A usted no le da esa sensación? No, será quizás que yo no tengo pasado. Todos tenemos un pasado. Usted, por ejemplo, tiene los prejuicios de la moral, de las costumbres, de la religión. Un atavismo que forma parte de un pasado que lo limita a uno, que lo abruma, que lo agobia a veces. Sí, pero tanto su pasado como el mío pueden borrarse. Mire, enfrente de nosotros hay un porvenir luminoso que nos espera. ¿Y usted cree que esos edificios van a estar ahí para siempre? Puede que no, pero ahora están ahí, como símbolo de una vida nueva que comienza. ¿Usted no lo ve así? Ya ve por qué la esperaba. Platicar con ustedes, completamente distinto que hablar con otra mujer cualquiera. Es que somos amigos, y los amigos se hablan sinceramente, sin fingimientos. Amigo de verdad. ¿Joyería Petite Elizabeth? ¿Elena? Hola, ¿es usted? ¿Quiere otra pulserita? Quiero saber por qué no pasó por la plaza. ¿Y por qué no fue usted a dormir en toda la noche a su casa? Supongo que está usted bromeando. Ninguna broma. Estuve desde las 7 sentado en todos los escalones, con la esperanza de que uno fuera más blando que el otro, pero todos son más duros que sus propios sentimientos. Lamento mucho que nunca haya encontrado alguno de hule espuma. ¿A dónde fue usted anoche? No estoy acostumbrada a estos interrogatorios de tipo policiaco, pero fui al cine con unos compañeros. ¿Algún pretendiente guapito? Por lo visto es usted igual que todos los hombres. Pero eso a mí me tiene sin cuidado. Yo soy una empleada, que estoy a sus órdenes para servirle y surtirle cuantas pulseras quiera. Que no tiene por qué atravesar puntualmente ninguna plaza, ni esperar a nadie, ni andar contándole a nadie si un muchacho guapo o feo, rico o pobre me pretende. Entonces, ¿existe? ¿Va o no a necesitar otra pulsera? Muchas, una diaria, pero las compraré en otra joyería. Me parece muy propio de usted. Adiós. Espere, espere, no cuelgue, no cuelgue, déjeme decirle antes que soy un cursi, que soy un idiota que se anda fijando en muchachitas inocentitas. ¡Inocentitas! Cuando tengo a mi disposición todas las que me dé la gana, ¿me oyó usted? Señor La Serna, ¿le pasa a usted algo? Dígame qué quiere, no me pasa nada, ¿qué quiere? No, es que como lo oigo hablar solo. ¿Solo? ¿Estoy hablando solo? Es que debe haberse cortado la línea, es que cuando llueve se descomponen los teléfonos.
Sí, señor, pero es que no ha llovido hace meses. Pero va a llover. ¿Me oyó usted? ¡Va a llover! ¡Marta! Sí, señor, va a llover. Dígame una letra. ¿A? ¿A? Mándeme a Amalia. ¿Qué tal? No, no, no puede ser. Señorita Amalia, a la oficina del señor La Serna. Temprano empieza el movimiento. No, niña, así no pasa. Antes de enseñar las prendas, una tiene que enseñar las formas. ¿Qué hay que hacer? Desnúdate. ¿Eh? Desnúdate. Pero, ¿me voy a ir desnuda desde aquí? No vas a ir a ningún lado. Te vas a quedar aquí. Tienes un nuevo alumno. ¿Dónde está? Yo soy. ¿Tú? Sí. Por fin. Quiero que me enseñes cualquier idioma que te sepas. Marta, ya salí. Sí, señor. ¿Qué, qué? ¡Una cama! ¿Y te dan miedo? ¡Ay, me encantan! Pero cuando algo me gusta mucho, me gusta decir... ¡Ah! Ven acá. Perdón, ¿el señor La Serna? Acaba de salir. Es raro, no me lo he encontrado. Quisiera hablar con él, aunque haya salido. ¿Tardará? Con él nunca se sabe. Pues lo espero. ¿Qué te pasa? Nada, ¿por qué? No eres el mismo. ¿Qué sabes tú de mí? Nosotras nos contamos todo. Pensé que yo te gustaba mucho. ¿Siempre me has gustado? Ya. Sí. Estás cambiando sin darte cuenta. Antes estabas más junto a nosotras. Nos acompañabas. Nos hablabas más cariñosamente. No me has llamado ni una sola vez, cretina. Cretina quiere decir idiota. Pero nosotras nunca nos lo has dicho con esa intención. ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? Las mujeres quieren saberlo todo. Te voy a pagar. ¿Cuál es tu mínimo? Tú lo sabes. Menos el 50% de mi comisión. Marta, ya regresé. Qué bueno, señor La Serna, porque lo he estado llamando a la señorita Elena. ¿Quién, Elena? Sí, dijo que le urgía hablar con usted. ¿Y por qué no me llamó antes? Porque no estaba. Cretina. ¿Quién habla? Elena, ¿me hablaste? Sí, escúchame, Bobby. ¿Bobby? Me dijiste Bobby, me llamaste Bobby. Dime. Antes jugué contigo. Pensé que hablabas en broma y luego me enojé sin razón. Te hablo para pedirte perdón. No fui al cine. Estuve en la plaza media hora antes de lo acostumbrado y me fui. Pero te vi en la ventana toda la noche. No, no hables. Te pusiste tu bata de casa, fumaste mucho y tomaste unos gemelos para ver bien por la plaza. Eso es cierto, es cierto, es cierto. Al verte así, por mí, me fui a mi cama y dormí llena de felicidad, pensando en ti. Elena, mi amor, mi cielo, Elena. No tengo quien me lleve a mi casa porque salgo tarde. ¿Puedes venir por mí dentro de media hora? No, no, en media hora no. En 2 minutos estoy por ti. Mi amor, quería decirte que... ¿Qué? No, no, te lo digo personalmente. Adiós, Elena. Adiós, mi amor. Adiós, mi vida. Voy para allá. ¿Con qué se llama Elena? Sí, se llama Elena. ¿No oíste que se llama Elena? A esa no la conocemos. Ni la conocerás nunca.
los zapatos. Gracias. Gracias. Cretina. ¿Cretina yo? Sí, tú. ¿Yo, cretina? ¡Cretina! ¡Mi vida! ¡Cretinísima! ¡Papucho! ¿Qué es eso de papucho? ¡Papuchín! ¿Cómo papuchero? ¿Qué? Ya no me digas nada, se te va a salir una grosería. ¡Ay, mi vida! ¡Mamucha! Mi amor, ¿te espero? ¿Sí? ¿Regresas? ¡Ay, papucho! ¿Ya? ¿Me estás tomando tiempo? Señor Lacerme. Ah, perdóname, señor Delgado, que no lo pueda recibir, pero tengo muchísima prisa. Sí, ya veo. Un minuto, solo un minuto. Bien, mientras meto la otra pata. Dígame, ¿viene usted por alguna profesora? Sí. ¿Cuál? Pili. ¿Pili? Hay mujeres que entran en una familia y acaban con el árbol genealógico. No se trata de eso. Si vengo a verla a usted para hacerle esta, digamos, petición de mano de Pili, no es para mí, es para mi hijo. ¿Petición de mano? ¿Sucedió? Sí. El muchacho está feliz con ella. Me ha dicho que quiere casarse porque... Dígame una cosa, ¿le explicó usted a él que Pili... ¿Para qué? Para que con su primer amor reciba su primera desilusión. Sería peligroso. No, yo he pensado mandarlos a viajar. No sé, una luna de miel sin luna lo aclararía todo. ¿Qué necesidad tiene de saber que Pilar es comprada? Una luna de miel sin luna, son como los hot cakes sin cakes. Y dígame, ¿ella está de acuerdo? Sí, vine a verlo a usted porque ella me lo pidió. Bien, en ese caso, le concedo a usted la mano de mi pupila, Pili. Este es un día especial, porque el amor entra por primera vez en esta oficina. Saludos, señor Vega. Señorita, si me buscan, ya no estoy. ¿Por qué? Porque ya me fui. Sí, señor. Pues, ¿se la doy? Señorita, no me lo ha pedido, pero yo lo traía hecho. Dígale que quiero que lo acepte, porque a pesar de lo que aparenta, es un buen hombre. Perdón, señorita, ¿habla usted algún idioma? No, señor, yo no. Perdón. Qué bueno que me llamaste. Estaba yo cansadísimo. Tenía una cantidad de trabajo horrible. Puros señores feos con barbas. Y yo tengo que trabajar, sacrificarme para ganarme unos cuantos pesos. ¿No quieres venir conmigo a mi departamento? Para que veas que no tengo miedo ni recelos, ¿por qué no vienes tú al mío? ¿Ah, sí? Ándale. Ya vine, papá. Pase, pase, tenga la bondad. Mi padre, él es Roberto. Mucho gusto. ¿Cómo le va, señor? Ya Elena nos avisó que venía y espero que seamos buenos amigos. Ah, ya le avisó. Claro, desde luego, sí. ¿Me permite hablar a solas un momentito? ¿Cómo? No, venga. Gracias. Pase. Siempre eres tan tramposa. Cuando te vi en la plaza me propuse pescarte. Sabías que caería, ¿no? Pero con todo esto solo te estoy demostrando que te quiero y que solo deseo que tú me quieras. ¿Y no lo sabes, acaso? Si quieres, puedes irte. Pero si me quieres, debes saber que para obtenerme tienes que pasar por todo esto. La familia, el casamiento, para siempre. Para siempre. Señora, hace un momento me dijo usted que le gustaría que fuésemos amigos. Así es. ¿Le molestaría mucho si fuésemos, familiares? Perdone, no entiendo. ¿No? Señora Amézcua, tengo el honor de pedir la mano de su hija. ¡Leonor! ¡Ya! ¡Oh, hijo mío! ¡Papá, ya no! ¡Ya caíste! ¡Ya caí! Esto hay que celebrarlo. Aquel es tu sitio, hijo mío. Con permiso. Muchacha.
fechas las he reunido porque quiero darles la noticia personalmente. Me caso. Y no solamente me caso, sino que este negocio se cierra. No sé qué rumbo vaya a tomar todo esto. Lo discutiré con Vázquez y me comunicaré con ustedes nuevamente. Y ahora, ¿quieren hacerme el honor de despedirse de mí una por una? Que tengas mucha suerte. Gracias. No, por favor, no lloren. Me molesta mucho las lágrimas, ¿me oyen? Y además no se pongan así. No las abandonaré. Sayonara. 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 Que te vaya bien. Que te vaya bien a ti. ¿Y tú qué idiomas hablas que no me acuerdo? Contigo, todos. Mi amor. A ti no tengo nada que decirte, ya sabes cómo comportarte. Fuiste de mis favoritas. Contigo esto no ha sido ningún vicio, ni tan feo como la gente piensa. Eso es un bonito cumplido. Hemos dignificado el aspecto exterior de esta profesión. Mi profesora de alemán, mi Margot. Y mi profesora de ruso, ¿qué dice? Esto ha sido un sistema obrero patronal apegado a la ley sindical, ¿no es cierto? Y tú has sido el líder. Claro que sí. Gracias, mi amor. Ay, mi chaparra de oro. God bless you. God bless you. El señor Lacerna me ha encargado que les entregue este cheque como un obsequio de su parte. Gracias, Enrique. Éxito en todo. Gracias, don Cato. ¿Cómo mi secretaria, la cascarrabias, la que se supone que no tiene sentimientos, está llorando? ¿Yo? ¿Yo por qué voy a llorar? Usted siempre me ha regañado. Además, no me importa que se case, ni voy a pensar en usted. Nunca, nunca lo he querido. Misión cumplida. ¿Sabes, Vázquez? He estado pensando que tal vez tú podrías continuar con el negocio. No es fácil. Usted lo ha dicho un poco a la ligera, pero lo ha dicho con ese espíritu intrascendente del que se ha revestido siempre. Y sin embargo, ahora me pesa haberlo hecho. Porque ha conocido el amor. El amor lo cambia todo. Vázquez, tú siempre has sido mi consejero, mi hombre de confianza. Mi más fiel, mi más leal colaborador. Dime una cosa. ¿Existe el amor? Desde luego. Y en la mujer, con más capacidad y pureza que en el hombre. Nunca lo experimenté en carne propia.
despierta. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Vamos a navegar hoy? Ay, hoy y siempre. Pues date prisa, que hay que aprovechar el sol. El sol y la luna y las estrellas y todo. ¿Qué es eso? El desayuno. ¿Me lo traes a la camita? ¿Para qué crees que te has casado? Para tener una esclava. Eres maravillosa, mi amor. El maravilloso eres tú. Tan alegre, tan bueno, tan caballero. ¿Cuántos elogios? Seguro me vas a pedir algo. Sí, que me quieras mucho. Que nos llevemos muy bien. Que no existan recelos nunca. ¿Sabes una cosa? Los celos son el cáncer del amor. Uy, esa frase es tuya o te la prestaron. ¿Qué me ibas a decir el otro día? ¿Cuándo? Antes de la ceremonia. Me dijiste que tenías algo muy importante que decirme, pero que me lo dirías después de casarnos. Esto... Con tanta felicidad y lo poco curiosa que soy, ya se me había olvidado. ¿Qué es? Elena... Es algo muy grave. Según cómo se vive. ¡Habla ya! ¿Qué es? Es que... Que te he comprado la casa más linda que hay en México. Te sentí. Ya me tocaba a mí verte dormidita. No, 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 te levantes. ¿Ya te vas? Tengo que ir a la oficina. Tengo varios asuntos pendientes que me retendrán todo el día. No vendré a comer, ¿eh? ¿Entonces voy a comer yo sola? Te prometo que será la última vez. Quiero dejar liquidado un asunto. No regresaré hasta la noche y tarde. Bueno, aprovecharé para enviar a la cocinera de compras. Háblame por teléfono, ¿sí? Claro que sí. ¿Puedo enviar al chofer a que lleve a la cocinera? Tú ordenas en el hogar, mi amor. Mi hogar. ¿Sabes? No sabía que esto existiera, no lo creía. Soy feliz, mi amor. Soy feliz gracias a ti, a ti. Gracias, 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 gracias. El notario no ha podido hacer las escrituras y juzgué inútil citar al que va a tomar en traspaso las oficinas. Pero es un comprador en firme. Mañana podremos cerrar la operación. Eso no me inquieta. Yo quería dejar liquidado todo hoy. Hoy. ¿Por qué esa prisa? No sé, tengo la impresión de ser un náufrago que ve de cerca la orilla y no termina de llegar nunca. No diga eso. Usted ya se salió de esto. Gracias, Aleda. ¿Sí? ¿Quién? ¿Y diga? Ah, no, no, señor, no. No, no, no. Sí, es el número, pero... Pero ese negocio ya no existe. Se acabó. Se acabó para siempre. Buenas tardes, perdone. ¿En qué puedo servirle? Quiero una pulsera. ¿De oro? De brillantes. Encantada. Aquí tiene. No, quiero algo más importante. Es para mi aniversario de bodas. Lo felicito. ¿Cuántos cumple? 8 días. No nos podíamos casar, ¿verdad? ¿Para qué? Para pasar privaciones. No. La vida no es así, mi amor. Temía que no comprendieras que es a ti a quien quiero. Te lo juro. Ahora no nos faltará nada. ¿Qué importa no estar todo el día juntos? Todo lo hecho por ti.
Los hombres como él creen que pueden engañar a todos los demás. Pero yo soy más inteligente y lo envolví en mis redes para tenerte a ti. Eso es lo que merece. Porque tú sí eres mi amor y todo lo hice para tenerte junto a mí toda la vida. El otro no me produce más que desprecio. Estaré atada a él, pero seré tuya siempre. Siempre. El negocio no se cierra. Claro. Deme la dirección. Sí. Creo que tengo lo que busca. El precio tendrá que ser el más alto. Tengo la más fogosa, la más pasional, la más experta de todas las que han caído en mis manos. Su nombre se llama Elena.